Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo presupuesto. En este caso es un presupuesto que pidió un usuario llamado Portuf. Dijo, hola, no te conocía y he estado echando un vistazo a tus vídeos y me parece muy interesante. ¿Podrías hacerme un presupuesto para un sobremesa de 800 euros para jugar a todos los juegos que vendrán en un futuro como Battlefield 1, etcétera? No necesito HDD, ni SSD, ni Taron, que supongo que es ratón, ni teclado. Todo componentes de la torre, muchas gracias. Supongo que la torre, la caja físicamente, también la necesita, la ha incluido en el presupuesto. Si no, pues la podrías descontar y al descontarla, pues podrías aumentar este 6600 a un 6600K, aunque habría que hacer un pequeño cambio de placa base. Pero bueno, yo te he incluido la caja por si acaso. Lo primero de todo que he escogido es este procesador, que es este Intel Core i5-6600, 3,3 GHz, socket 1151 boxed. La verdad es que no hay mucho que decir sobre este procesador, típico procesador de 4 núcleos, el i5 de arquitectura Skylake de hoy en día. La verdad es que no está nada mal y que tiene muy buen rendimiento. Hay que decir que la frecuencia turbo de este procesador es 4 GHz y que eso sí que podemos activarlo, chicos. Es un overclock que normalmente ya viene controlado por Intel, pero que en la mayoría de placas base podemos hacer que el modo turbo quede como fijo, así que el procesador podría correr tranquilamente a 4 GHz todo el rato. Con respecto a la placa base, la decisión era un poco difícil, pero dado el presupuesto y dado las capacidades del ordenador, pues me he decantado por esta Asus H110MC de socket 1151 con compatibilidad DDR4. El chipset es el H110, es una placa base sencilla, debo decirlo, o sea, no esperéis una placa base impresionante. Pero bueno, lo mejor de todo es que tiene pues un puerto PCI Express 3.0, dos PCI Express 2.0, un PCI antiguo, algo que la verdad no se usa a día de hoy, pero bueno, ya que estaba incluido, no puedo hacer nada más. Cuatro puertos SATA 6 GB, tiene bueno, tarjeta de red, los puertos de audio, USB 3.0, USB 2.0, suficiente para todo. Aparte, pues ya sabéis que a mí las placas base de Asus me encantan por el tema de la iSuite y, aunque muchas veces os lo digo, el tema de la ecología, iSuite tiene una opción que os podría enseñar en pantalla, que es esto, EPU, con el cual veis el ahorro de energía, sale aquí y podéis ahorrar un poquito de emisiones de CO2. Bueno, si activáis el modo de ahorro de energía o automático, pues automáticamente os lo va controlando. Pero esto que veis aquí es el iSuite que tiene mi ordenador, con el cual controlo ventiladores y demás. Eso es un extra y por eso a mí me gusta coger placas base Asus, aunque Gigabyte también está muy bien, y ARROC y MSI, o sea, tenéis diferencias en el mercado, pero bueno. Ahí tenemos la placa base. Con respecto a la tarjeta gráfica, la decisión era difícil. No sabía si coger esta o una 1060. La verdad es que ambas están bastante bien, pero el tema de que las 1060 no soporten SLI no me gusta. Sí que es cierto que con Explicit Multi GPU, que es eso que viene en los juegos DirectX 12, podemos ir sumando las gráficas que nos dé la gana. Pero eso ya es para un pequeño porcentaje de los juegos. Así que me he decantado por esta XFX AMD Radeon R8 RSOC, que como veis es una gráfica que ya no es el modelo de referencia, eso es una custom con dos ventiladores, algo que va a hacer que esa, o sea, ese extra de temperatura que tienen las custom se va a ver reducido y seguramente podáis subir la frecuencia de esta tarjeta gráfica pues hacia los 1350-1360, que ese chute de OC ya la pondría un poquito por encima de la 1060. Así que ahí la tenéis, no está nada mal esta tarjeta gráfica, me parece recomendable y por precio pues la más baratita que había. Aún tienen que bajar, ¿vale? Aviso que las RX 480 aún deberían de bajar un poco, pero bueno, ahí está. Con respecto a la memoria RAM, y aquí sí que es donde va a haber cambios, y la verdad es que el cambio viene basado en función a que ha salido el nuevo Deus Ex y los requisitos de Deus Ex. Y los requisitos que estoy viendo de estos juegos que van a salir de ahora a final de año como Battlefield 1, que es para el que él me pedía el ordenador específicamente, los requisitos recomendados ya indican 16 GB de RAM y entonces pues mi recomendación, que hasta ahora eran 8 GB para ordenadores gamer, va a pasar a ser 16 GB para ordenadores gamer, siempre que lo podáis incluir en el presupuesto, recomendable. Y en este caso me he decantado por este kit G-Skill AX 16 GB en dos módulos de 8, 2133 MHz, CL15, es la memoria, sabéis, básica en DDR4, es la frecuencia básica de DDR4 y con una latencia CL15. Era la más económica, no había opción de subir más allá porque la verdad es que encajaba en el presupuesto y está ahí.
Vamos a pasar al siguiente componente. En este caso me he decantado por esta fuente Corsair CX550V2 80 Plus Bronce de 550 vatios y modular. La verdad es que sea modular o no, bueno, porque esta no es modular, es semi-modular, pero que sea modular o no es un extra que debemos de tener en cuenta. Pero sí que es cierto que para ser la gama media de Corsair, de fuentes de alimentación, no está nada mal y 550 vatios son más que suficientes para alimentar el equipo. Podría haber escogido una más chiquitita, una que no, pero me parecía interesante. El precio estaba algo caro, pero es que no sé qué pasa últimamente con las fuentes de alimentación, que están todas bastante caritas. O sea, este último mes me las estoy encontrando todas bastante caritas. Pero bueno, ahí tenemos esa fuente de alimentación. Debo de añadir, ¿por qué gastarse más en una fuente de alimentación? Que muchas veces soy muy talibanes con las fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación es un componente que te puede durar varias generaciones de ordenadores, al igual que la caja. Por tanto, para mí, a nivel personal y a nivel... Vale, siempre que grabo tiene que sonar el móvil. A nivel personal y a nivel de ecología, es decir, de cuidar el medio ambiente, las fuentes de alimentación y las cajas siempre podemos pecar de pagar un poco más por ellas, porque, por ejemplo, yo las cajas que suelo tener de ordenador suelen aguantar 2 y 3 ordenadores. Es decir, por ejemplo, ahora tengo una 750D de Corsair Airflow Edition y esta caja seguramente me va a durar 5 o 6 años y va a tener dentro 2 o 3 PCs diferentes. Así que ahí tenemos esa fuente de alimentación más que suficiente para alimentar el equipo. Encima, pues eso, podemos jugar con los cables por si luego queremos comprar cables aparte y darle una estética. En cuanto a la caja, me la habíais pedido en algunos presupuestos y me habíais dicho algunas muy buenas referencias de ella. No he tenido la ocasión de probarla, pero me he decantado por esta Nox Hammer MC con MLD negro. Lo de el MLD todavía no tengo bien claro qué es, pero bueno, ahí la tenemos. Es una caja que, como veis, tiene una estética tipo NZX brutal, o sea, me recuerda increíblemente, pero tiene algunos extras como que el filtro de la parte superior se desmonta, los filtros delanteros se desmontan, se pueden limpiar muy fácilmente, algo que me encanta porque los filtros antipolvo mantienen el equipo limpio por dentro y que los puedas desmontar de forma sencilla, pues te facilita muchísimo la tarea de cada mes hacer un mantenimiento. En cuanto a sus especificaciones, como veis, el sistema frontal de ventilación, casi todos los ventiladores son de 120, vienen incluidos bastantes, o sea, vienen incluidos casi todos, es un, vamos, algo genial. Y si la vemos en las fotos, pues como veis, tiene la capacidad de cambiar de colores y no solo tiene LEDs por fuera, sino que ya veis la ventana lateral, la parte trasera, muy típica del fabricante, o sea, muy típica de Nox. Pero como veis, esta placa de aquí, que nos oculta la fuente de alimentación y la mayoría del cableado, así como las unidades de almacenamiento, es algo que nos recuerda muchísimo a las cajas de NZXT. Pero bueno, ahí lo tenéis. Aparte, como veis, también tiene LEDs en la parte interior, que van a cambiar al mismo tiempo que creo que los del frontal. Y la verdad es que la estética es preciosa. No solo la estética, sino que las posibilidades y el precio, pues la verdad es que me ha parecido triunfal. O sea, no hay mucho más que decir. Todo el equipo, el procesador va a ser refrigerado por este Cooler Master Hyper TX3i. Este disipador es bastante sencillo, pero va a ser más que suficiente para disipar la temperatura, el TDP de ese i5. Así que ahí lo tenéis, un disipador sencillito, pero no necesitas mucho más. Y luego, pues el final de todo va a ser el precio total del presupuesto. Y como veis, el precio total son 798,60. Si incluyes el envío, pues seguramente te saldrá unos 804, 805. Pero bueno, ahí tenemos el total del presupuesto. Es lo que tú me pedías, un equipo pues sin disco duro, sin SSD y con el cual vas a poder jugar a todos los juegos actuales. Así que nada, chicos, ya sabéis, espero que esta vez sí, que os haya gustado el presupuesto. Si es así, podéis apoyarlo con un like, suscribiros al canal para más vídeos. Y bueno, no hay nada más que decir. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.